Yo quiero manifestarles en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la Sortu, ¿no?, que como ministro del Interior acato la decisión del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera. Pero, evidentemente, acatar la sentencia es compatible con la discrepancia con la misma. También como ministro del Interior debo manifestar claramente mi discrepancia con ese fallo. Quiero decir también que es conocido que el fallo de la sentencia se ha producido por un resultado de 6 votos a favor y 5 en contra y que se han anunciado, no sabemos si confirmará, se han anunciado posibles votos particulares. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no conocemos los fundamentos jurídicos de la misma y, por ese motivo, una valoración más en profundidad de ese fallo requiere necesariamente el conocimiento del mismo, el estudio del mismo y, en su caso, repito, el conocimiento y el estudio de los eventuales votos particulares. En todo caso,